Quiere ponerse arriba en el score. Va a actualizar el árbitro. Expectativa en la cancha. Allí está Blas Yamil. Va a autorizar el juez. Va en el arco. 13 minutos de juego. Autorizó el árbitro. Allí está Blas Díaz. Le va a pegar. ¡Le pegó! ¡Gol! Del Deportivo Santaní. Buena ejecución del 10. Remate fuerte, inatajable para Baba. De nuevo arriba se pone en el score. Santaní gana 2-1. Gol de Blas Yamil. Blas Díaz, que termina asegurando este tiro con alma y vida, le termina pegando el número 10 del Deportivo Santaní. Con cuánta potencia, imposible para Jorge Baba, que además termina dirigiendo bien ese poste izquierdo. Y además uno miraba dentro del área y es como que no tuvo esa compañía, no hubo convicción de los demás en el Deportivo Santaní de terminar atropellando y poblando el área en esa gran corrida que tuvo en la punta izquierda Isidro Pita. Hay tiro libre que corresponde a Santaní. De la ejecución se va a encargar Blas Díaz. Viene el córner, se cierra la pelota, va Vaquita. El árbitro dice que siga. Gol olímpico de Blas Yamil. La pelota se cerró en el primer poste. El arquero llegó a quitar el balón, pero el asistente Julio Aranda levanta la bandera como advirtiendo. Diego, o sabés si está parte mirando el partido de su cuerpo técnico, ya están en la cancha, él no. Bueno, allí tiene la pelota Jiménez. Néstor va a levantar el centro, viene la pelota arriba. Marca Hueldo, Alonso para Tobías Arévalo. Sale el número 32, ahí está Tobías, gira, tiene la pelota, no pierde el balón, avanza con la pelota, está muy solo, se tiene que apoyar, busca a Blas Yamil, Díaz se mete, Díaz está el primero, Díaz remató, golazo. Santaní, qué buen pase de Tobías Arévalo, buen control de Blas Yamil Díaz, mejor aún la definición, remate arriba al techo del arco, inatajable para el portero Espínola, y a los 32 minutos se rompe el cero aquí. Ahora Alonso marcado por Salustiano Candia. Santaní lanzado en ataque, Nicolás Oliveira ahora. Oliveira por bajo, Alonso, buena pelota sobre Iván Casal, iba Casal y marca Candia, Casal enganchó, tocó para Díaz y le puede pegar, Díaz le pegó, ¡gol! ¡Gol! Del Deportivo Santaní, Blas Díaz. Enganchó y se perfiló para su muy buena derecha. La pelota se le escurre a Carrizo y se traduce en el descuento para que se siga generando suspenso sobre... Ya está sacando bando. Pelota larga del arquero para buscarla de vuelta, a pelearla por allí. Orrego bajó de cabeza, buscaba por el costado. Díaz marca la defensa con Jiménez, sacando rápidamente River, entregándola por derecha. Va a atropellar Maidana, zafó de la marca, intenta de vuelta ahora Alonso, reclamaron falta, Wildo Alonso, centro, largo, arriba, con peligro, cruza frente al arco, está el empate de Orrego, se desvía, remate de Díaz, ¡gol! ¡Gol! ¡De Santaní, Santaní, Santaní! Blas Díaz encontró la pelota, una serie de rebotes, no la pudieron sacar y Blas Díaz aparece para rematar al fondo de la portería de Gavilán. Lo empata la visita, señores, aquí en el barrio Muricao por la definición de Díaz. El partido está 1-1. Bueno, aquí reclaman falta en el origen de la jugada. ¿Qué importa, dicen los...? Sí, veíamos y repasábamos jugadores que vistieron la casaquilla del Once Caldas chilenos. Entre ellos está Gamadiel García, quien estuvo en la Recopa Sudamericana del 2005 con el Once Caldas. Jugó en la Bombonera con el equipo colombiano. Sí, no, Cuando viene... ¡Gol, gol, 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 gol del Santaní! ¡Blas Díaz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
del Deportivo Santaní. Una pelota larga, pivoteo, aparece Blas Díaz. Se estremecen los cordeles del Once Caldas y es la apertura de la cuenta con el defensor del Chaco. Mala salida del fondo de... Tan grande, definitivamente el campo de juego empezará a sufrir y no podrá aguantar con el drenaje que tiene. Lo cierto es que hay un tiro libre a favor del Deportivo Santaní. Alguien que le sabe sacar rédito a su campo es el equipo local. Le va a pegar Wildo Alonso, le pega Díaz. Va Alonso, el remate directo, termina pegando en Villagra. ¡Díaz! ¡Se le corrió la pelota, gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Santaní! Acción desafortunada para Pablo Gavilán. Se le escurrió la pelota en ese segundo intento tras el tiro libre que pegaba en Villagra. Le entró Blas Díaz de aire. Se le escurrió la pelota entre las piernas. La quiso embolsar Gavilán. General Díaz ya estaba salvado. Pero con este empate entre Libertad y el equipo de General Díaz, Cerro Porteño asegura la clasificación a fase de grupos. Directamente a fase de grupos. Aquí se viene Caballero para el empate. Caballero tiró en el palo. En el palo, el remate de Caballero. Insiste la pulguita González. A ver cómo resuelve la pulguita. El centro, remate al arco, gol. ¡Gol! Del Deportivo Santaní. Golazo de Díaz. De taco en espacio reducido. La única opción que tenía era meter el taco allí. Mandó la pelota en el fondo del pórtico con mucha elegancia. Lo hizo el número 8 Díaz y la concreción, la paridad para el conjunto santaniano que ahora está... Aranda para Francisco Báez, mete la pelota en zona caliente. Va rechazando el uruguayo Egidio Arévalo Ríos. Luis Lescano, viene el centro, pelota para Luis Neri, quería Miranda, recupera Lescano, otra vez Molinas, balón para Marcelo, González gira, viene el centro, arriba la pelota, cabezazo, sobre 27 minutos, inaugura el marcador. Miguel Caballero acomodó el balón, Díaz se engancha, busca meterse Díaz, tocó de vuelta con Aranda. Aranda profundizó, pelota arriba, Rodríguez habilitado, le sobra el balón. Rodríguez atrás, Gonzalo Menéndez, lo pescó muy bien Rojas. El toque queda para Eduardo Aranda. Aranda, Rodríguez, marca el pase Menéndez, limpió el camino Rodríguez y el centro, la pelota arriba, al medio se desvía. ¡Santaní! Blas Díaz aparece para desviar el centro de Rodríguez que limpió el camino y la aparición de Díaz, sutil toque y la pelota al fondo del arco, no empata Santaní sobre el final. Por Díaz, en Villa Liza el partido está igualado 1-1. Y rapidito lo vuelve.